para que el impacto visual sea el menos posible. Por ejemplo, tú puedes cruzar, perdón, el alambre nunca se puede cruzar uno con otro, siempre tiene que estar paralelo. Tú puedes poner al paralelo, puedes poner dos alambres, y si tienes más ramificación, puedes poner como máximo tres alambres, cuatro nunca. Okay. Te tienes que buscar de la forma. O sea, cuatro es totalmente prohibido. Falta tres. Tres es lo máximo. Y que no sea muy grueso, ¿verdad? O sea, si... Depende de lo que estés haciendo. Okay. Normalmente los árboles que están ya un poco guiados no necesitan alambre muy grueso porque ya tienen una educación. Este que está saliendo de aquí de la axila de la hoja. Uh-huh. O este. Esta hoja siempre es más grande que esta porque esta se está llevando toda la savia que está frenando el crecimiento de, esta, de este árbol. Entonces tú normalmente, si cortas esta rama entera, esta hoja entera, esta ramita de aquí se dispara, dispara el crecimiento. Entonces, haciendo esta técnica, tú lo que haces es que la cortas, vamos a ver. Tú lo que haces es que la coges así y la cortas así. ¿Ves? Entonces lo que te queda son hojitas así pequeñas. Ya, okay. Claro, lo que pasa es que ahora está echando leche porque esto es un figo y está activo. Sí. Pero vamos, si no, se queda así muy bien. Aparte, normalmente sí, ni siquiera quedan las hojas marrones. Entonces, claro, tú ya lo que vas es cortando. Este árbol que está sin tocar, lo importante es siempre quitar las hojas de la parte marrón, de la parte que está lignificada contra el agua. Entonces, espérate, vamos a ver. No hay nada más. Sí, lo que se pone como color marrón, ¿verdad? Ya dentro. Sí, sí. Algo... Mira, a ver, todas las ramitas que salen por aquí, todas estas las vas quitando. Ok. Okay. Y ya vas dejando solo. Hasta que llegue a lo verde, ¿no? Ahí está, aquí está ya lo verde. Ahí. Okay. Vea que ya no está lignificado. Os vas dejando eso, vas dejando las puntas. El problema que tiene este árbol, por ejemplo, es que como no se ha trabajado nunca, está demasiado alejado. No está compacta el agua. Al cortarle agua aquí, él va a echar abajo de nuevo. Claro. Y retoño el nuevo. Okay. Claro. Esto lo que tiene bueno es que, mira, fijaos que brota de todas partes. Sí. ¿Sabes? Estas escamas que echan agujas, este es un sistema de defensa de los juníperos. Taladro para que pasara la varilla por ahí, y de aquí un alambre de cobre porque es mucho más fuerte. Para que no se moviera la varilla. Claro, bueno, para que no se moviera la varilla, no. Y de aquí otro alambre. Entonces, tenemos nosotros allí en Japón, que yo me traigo en España, un jack, que tú lo vas girando y eso va compactando, va cerrando. Entonces, esto está aquí para que no se mueva, y de aquí fuimos compactando hasta que el árbol, por este punto de aquí, se giró hacia aquí. Un árbol que venía hacia aquí, lo conseguimos enderezar y crear una pequeña curva. Esa madera se queda ahí durante 2-3 años fácil, hasta que eso se quede con su forma. No tiene más vuelta, esto ya os digo, esto es un poco de creatividad y de sacarse un poco, de buscarse un poco las formas.